Mademoiselle, felicitations. Dijo él tendiéndole los brazos a ella. Ante todas las miradas no pudo rechazarlo. Ella se acercó y él sin más la cubrió con su brazo, hundiendo su cabeza en el hueco cuello. Sintió cosquillas en su nariz, con los rizos llenos de pasto de su amada. Candy lo abrazó primero, tímidamente y al sentirse balanceada, un poco por él. Se relajó y apretó su espalda, con sus manos sintiendo el calor de aquel hombre. Su olor a perfume, mezclado con sudor, tierra negra y pasto, no le desagradó. Al contrario, le despertó los sentidos y no pudo evitar aspirar profundamente. Amigos, ¿cómo he podido olvidarlo? Dijo el árbitro haciendo que Candy y Terry se separaran de inmediato. No les he dicho cuál será la última prueba para terminar al ganador de este rally de parejas. ¿Tienen la caja? Si no la tienen, desafortunadamente, estarán descalificados. Dijo el árbitro y la audiencia cayó. La pareja de franceses se la pasó inmediatamente y el árbitro la tomó. Muy bien. Encomienda cumplida. Y ustedes. ¿Tienen su caja? Candy miró a Terry contrariada, ya que él no traía nada en las manos. Por un momento se sintió decepcionada. Pero Terry, al ver la cara que puso Candy, sonrió maliciosamente. Y adentro de, de su chaleco, sacó la cajilla, que era realmente bastante pequeña. Muy bien amigos, las dos parejas cumplieron con la encomienda. Vamos. Veamos ahora qué es lo que tendrá que representar. ¿Representar? Dijo Candy que no entendía a lo que se refería el árbitro, el mozo que cuidaba a Dark Angel. Le traducía que el árbitro francés iba diciendo: "Ustedes representan a Cleopatra y Marco Antonio. Mañana en la noche de talentos, nos mostrarán cómo interpretan a esos dos personajes históricos. Y ustedes dos serán, dijo el árbitro sacándole de la pequeña caja un papel. Mientras lo desdoblaba lentamente, Candy escuchaba atentamente al joven mocillo traducir lo que el árbitro decía. ¿Qué? ¿Vamos a actuar? Por Dios, pero si yo no sé hacerlo, decía ella en voz baja. Terry miraba con ansiedad el dichoso papel, mientras sus oídos escuchaban atentos la protesta de Candy. Bonot, esto debe ser obra tuya, pensó Terry. Lo buscó con la mirada entre la multitud. Y cuando sus ojos se encontraron, Gerald, con una sonrisa maliciosa, sintió con su cabeza al mismo tiempo que escuchaba al árbitro decir, ¿Ustedes interpretarán a? Candy salía frotando sus rizos con la toalla después de un largo y delicioso baño. Pero aún cansada se sentía muy feliz. Nuevamente el estar sucia, rodar sobre el pasto, y correr, y cabalgar a toda velocidad, la adrenalina de la competencia, y enlazar como cuando era niña. ¡Ah! suspiró muy hondo. Se sintió renovada, cerró sus ojos, y no pudo evitar recordar al duque, su sonrisa, su despliegue de caballerosidad y su rudeza, su ímpetu competitivo, la forma en como sin palabras se entendieron, como leyendo el pensamiento. No es tan machista después de todo. No objetó nada cuando yo decía qué hacer, sonrió, aunque no creyó que supiera atar a un borrego. <laughs> Ahí sí que le gané. Al muy engreído. también logré que se ensuciara. <laughs> Pero tenía razón respecto a Dark Angel. Su buen juicio de jinete nos hizo ganar. Porque estoy segura de que nosotros ganamos, dijo ella con arrogancia. Quitó su bata de baño y se puso su pijama de algodón. Era muy coqueta, pero al mismo tiempo, abrigadora. Al pasarla por su cabeza y rozar por sus pezones con suave tela, una sensación conocida la hizo vagar horas atrás. Cerró los ojos y volvió a recordar lo que había sentido al cabalgar con el duque. ¡Ah! Otro suspiro de lo más profundo de su alma inundó la habitación. No debo pensar en eso, solo fue parte de la competencia. Se dirigió al sillón, tomó su saco y los pantalones blancos que seguramente, con tanta tierra y manchas verdes, no tendrían remedio. Tomó también la capa para entregárselos a la mocama. Para ver si podrían limpiarse. ¿Y mi sombrero? No. Perdí mi sombrero. De piel de conejo. Annie se molestará conmigo cuando sepa que el traje arruinado y el sombrero perdido. Hizo un mojín y se sentó en la orilla de la cama. A ver, ¿cuándo fue la última vez que lo traía? Ya sé, cuando fui al molino por la primera vez y me subí al árbol. Hmm. Debe ser que cuando caímos, debió haber quedado tirado por ahí. ¿Y cómo me hizo enojar el francés? Ya... Ni recordé el bendito sombrero. Tengo que ir a buscarlo. Se levantó, se puso unos cómodos botines, se puso su bata de felpa, una bufanda y salió de la habitación. Afuera se escuchaba todavía muchas personas sin música. Pero esos franceses que no duermen, al parecer... Los que participaron en la cacería estaban cambiando sus regalos. Ya que como había anunciado el árbitro, por toda la propiedad en los lugares menos pensados había cajitas escondidas con un papel que tenía anotado el tesoro que se había ganado, el cual tendrían que cambiar. Ya de vuelta en la mansión, ella no participó. Prefirió ir a su cuarto y bañarse, porque su aspecto era el de una niña que se ve revolcado en el suelo con su querido amigo. El duque pensó: Ella con gracia. Ahora, cómo salgo. Se cambió. Se encaminó hacia el balcón y abrió de repente, se asomó por el barandal y se dio cuenta que no era muy alto. Sí, puedo hacerlo. Sin pensar más, se dispuso a trepar el barandal. Se aferró a los barrotes y se dejó caer. Miró hacia abajo y se soltó. ¡Ay! dijo al tocar el suelo. Se frotó el trasero y mientras se ponía de pie miró hacia arriba. ¿Y ahora? ¿Cómo haré para volver a subir? Porque no pensé en eso antes de bajar. Ay, ya ni modo. Veré cómo le hago cuando regrese. Se encaminó entre el jardín rápidamente. Terry sentado en un silloncito en el balcón. Estaba a punto de encender un cigarro. También decidió ducharse y descansar. Como escuchó que Candy no participaría en la cacería, a él tampoco le importó hacerlo. Se decepcionó un poco, ya que tenía un tesoro para ella, uno muy especial. Veía la tal cacería como el momento perfecto para entregárselo, sin que pareciera premeditado. Pero los planes de Candy eran otros. Se lo entregaré en otra ocasión, pensó él. Escuchó la puerta del balcón abrirse y a Candy salir, como rayo, aunque lo sorprendió. Se quedó quieto viendo entre las sombras lo que ella hacía, conforme ella se encaramaba en el barandal, y se levantó y atravesó los setos y plantas que pidió a Gerald para dividir el balcón. En el resguardo de la oscuridad, vio a Candice caer y reprimió la risa ante el golpe y cedió la chica luego escuchó preguntarse cómo volvería a subir eso quiero verlo cómo le vas a hacer mi monapecas <laughs> la vio desaparecer en la oscuridad rumbo a las caballerizas se deshizo de sus pantuflas se calzó las botas rápidamente tomó el obsequio tomó los lentes y una boina para ocultar su caballera. Y salió tras ella. Candy estaba tomando las riendas para colocarse a la yegua, Rocío, cuando de repente. María Antonia. ¿Ah? Candy soltó un grito que hizo relinchar a los caballos. Se volvió completamente asustada y vio al duque recargado en una de las caballerizas. ¿Me diste un susto? -De muerte -dijo ella espantada. <laughs> Mar Antoniet Wallace La New Dead Petit ¿A dónde vas anoche y sola pequeña Pecosa? Candy por supuesto no entendió nada. Solo lo de Pecas Para qué gasto mi tiempo hablando contigo de todas formas Ni te entiendo ni me entiendes, dijo ella sacando la lengua y colocándole las riendas, ella abrió la puerta y sacó la yegua de la caballeriza. Terry le quitó la rienda y montó rápidamente. Candy completamente asombrada al ver, bajo la luz de la luna, que el duque llevaba puesta la pijama y un sobre, todo color negro, una boina y sus raros anteojos amarillos. Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y a ti? ¿Quién te invitó, duque? Él solo sonreía. Le ofreció una mano para ayudarla a montar. Candy lo pensó mejor. Miró hacia el bosque. Había demasiada neblina. Aquello no le daba miedo, pero era un lugar que no conocía como Lightwood o Pony Hill. Suspiró derrotada y tomó la mano que ofrecía el hombre. Y montó a horcajadas a la yegua. Pero esta vez detrás de Terry. Y le señaló hacia dónde dirigirse y él condujo a la yegua rumbo al molino. Al llegar al lugar, Terry se detuvo. Candy inmediatamente se bajó del caballo y comenzó a caminar entre los árboles. Buscando entre la maleza, Terry se dio cuenta de que era lo que había venido a buscar. Mar Antoniet, vos, yo tengo lo que buscas, dijo el sonriendo. Ella lo miró y siguió buscando. Llegaron nuevamente a la orilla del lago. Y Candice quedó maravillada ante la imagen. La luna se reflejaba sobre el agua del lago. Soplaba muy poco y la neblina corriendo entre los árboles le daban un aspecto tan bello, pensó ella. Caminó hipnotizada ante la visión al salir al bosque. Terry pudo ver cómo el viento jugaba con la caballera. completamente suelta de Candice. Como su cabello aún estaba un poco húmedo, sus rizos parecían más bien hebras onduladas y lucía más largo desde el caballo la vio cruzar el puente hacia el molino y sentarse en la banca. Él encaminó a la yegua, desmontó y ató la rienda al puente. Caminó lentamente. Maraine, Marie -Antoniette, Medone, a honor de set dance, mi reina María Antonieta me concede el honor de este baile. Candy lo miró y comprendió lo que el duque pretendía, ya que había hecho la misma reverencia que Terry cuando bailó con él en segunda colina de Pony. No había ninguna pieza que se escuchara, la mansión estaba muy alejada como para oír la música. Recordó. Candy, ¿quieres bailar? Para que recuerdes Escocia. No había ninguna pieza que se escuchara. La mansión estaba muy alejada como para oír la música. El sonido de la naturaleza fue su melodía. Ella se levantó hipnotizada por la belleza del lugar, por el hombre que tenía enfrente, por el recuerdo de Terrence. Él la tomó muy suavemente y la pegó a su cuerpo. Tomó su mano y la trajo hasta pegarla contra su hombro, quedando muy juntos. Candy, sin poder evitarlo, recargó su cabeza sobre su pecho. Él arrulló el agua. El arrulló el agua, del viento, paseando a través de las follajes. Las hojas secas hacían un ruidito encantador al rozar el césped. miraba la neblina, cómo bajaba por el bosque, cubriendo el lago y el puente. Parecían flotar sobre las nubes, se balanceaban muy despacio, el momento fue mágico. Los dos lanzaban suspiros, muy quedos sin poder evitarlo. Terry creyó que ese era el momento para decirle la verdad, y se estremeció ante la idea. Estaba feliz, pero al mismo tiempo temblaba de miedo. ¿Cuál sería la reacción de ella? Apretó el estómago, Llenó sus pulmones de aire y... Andy comenzó a toser. <coughs> y la atmósfera romántica se arruinó. Terry se separó sin soltarla de la mano. Caminaron rumbo a la yegua precisamente ahí. Y a un lado del puente estaba olvidada una cajita de la cacería. Él se soltó y se inclinó a recogerla rápidamente y sacó el papel. Y puso su regalo dentro. Candy lo miró extrañada. Él le mostró la caja con una sonrisa. Candy también sonrió y volvió a toser. Como él no tenía dónde guardarla, se la dio a Candy para que la cuidara, en uno de sus bolsillos de su bata. Ella la tomó y la guardó. Siguió tosiendo. Terry no esperó más. Y se quitó el sombrero para dárselo. Pero ella no lo aceptó. Ya que él solo la vestía. La pijama color azul. Lo tomó y se lo pasó nuevamente por los hombros. María Antoniet. Nen paz lais María no dejes no me dejas más remedio, dijo Terry. La tomó por la cintura y la sentó en la yegua. E inmediatamente detrás de ella. Al menos no estaba en la misma posición de la competencia. La silla no los obligaba a estar juntos. Terry la envolvió con su capa, quedando los dos resguardados. Él deja, el de yabú, los invadió a ambos, ya que habían estado bajo esa misma capa antes. Regresaron a la mansión. Terry no tenía ninguna prisa en apurar a la yegua. Al parecer, a Candy tampoco le importaba mucho. Ella, al sentir el calor del cuerpo y los brazos que rodeaban, cerró los ojos. Sin pensarlo, se acurrucó en el pecho de Terry. Él estaba feliz de tenerla así. Urgió la rienda de la yegua y salió a todo galope. Candy, asustada, le preguntaba a dónde iban. Terry no pudo más y le confesó todo. Le dijo que se la robaba y que no había poder humano en el mundo que se la arrebatara de los brazos. Ella le pidió detenerse. Él lo hizo. Acercó su rostro a ella para besarla. Uh -huh. La tos cada vez más fuerte de Candy hizo despertar de su sueño y vio con desencanto que todo había sido producto de su imaginación y sus deseos locos por decirle la verdad. El juego se estaba volviendo una tortura para ambos. Comenzó a galopar y llegaron hasta donde estaba el balcón de sus habitaciones. Desmontó la yegua y la ayudó a bajar. -Gracias por acompañarme, Andrea. -Aquí está tu tesoro -dijo. Ella entregándole la caja, él solo asintió y tomó la cajita, la abrió delante de ella. Candy no pudo evitar el sorprenderse. Gratamente. El tesoro. De su mano pendía una finísima cadenita muy pequeña y un hermoso brillante que resplandecía con la luz de la luna. Bellamente era realmente hermoso. Vaya, qué espléndido es Bonot con sus invitados, dijo Candy. Es muy hermoso. Terry giró tras ella e hizo su bufanda y su cabello a un lado. Candy no supo cómo reaccionar. Él le puso la cadena en su cuello, se estremeció al sentir sus manos tibias, colocando la cadena, luego volvió a abrigarla con la bufanda y soltó su melena jalándola nuevamente suavemente entre sus dedos para que ésta cayera por su espalda. Ante tal caricia Candy se quedó quieta al sentir los suaves jalones de su cabello. Él volvió frente a ella y le dio un beso en la mejilla sin que ella se lo esperara. Mademoiselle Candice White, acepte. says Grace, por la competencia. Mademoiselle Candice White, acepte, lo es tuyo, gracias por la competencia. Ella al escucharlo llamaría por su nombre real, y sentir sinceridad en sus palabras, y los galanteos con que lo trató no pudo negarse. Gracias, Andrea. Contestó totalmente sonrojada, no tenía ni pena ni vergüenza ni molestia, al contrario, se sentía feliz. Como él no soltaba su mano, lo cual frotaba ligeramente, ella miró hacia el balcón. "¿Y ahora cómo subiré?", dijo sonriendo. "Mademoiselle". Candy volteó hacia Terry y vio que le ofrecía sus manos entrelazadas para que pusiera el pie y darle altura e impulso para que pudiera trepar hacia el balcón. En realidad no era muy alto, pero con la estatura de Candy, sin ningún apoyo alrededor, sería imposible para ella trepar. Ella, al ver lo que su cómplice nocturno le ofrecía sin pensarlo, puso su pie entre las manos de Terry y, en un gesto totalmente inocente, levantó su bata. Lo hizo sin pensarlo y el ruedo quedó por arriba de su rodilla, dejando ver a Terry su pierna completa, la mitad de su muslo. La rodilla, la pantorrilla, su piel tan blanca, resplandecía con la luna. Terry sintió que se mareaba al ver la despachatez de la chica. Ella al no sentir el empujón se volvió y miró con vergüenza que le estaba enseñando medio cuerpo al duque. Que a leguas se veía totalmente cohibido y apenado. Ella inmediatamente bajó el camisón, pero era demasiado tarde. Él ya había grabado en su memoria las hermosas piernas de Noad Candy. Trató de controlar su desasosiego. Y de un impulso, Candy se alzó y alcanzó los barrotes del balcón. Él, sin soltar su pie, elevó los brazos para que ella siguiera teniendo el apoyo. Candy, sin ninguna vergüenza, nuevamente levantó la bata y se montó sobre él. Llegó al barandal, cuando se dio cuenta, volteó hacia abajo, y apenada vio como el duque la veía desde su baja posición con una sonrisa de oreja a oreja. Ella se ruborizó totalmente. —¿Me viste, desvergonzado? —Te cobraste el regalo, ¿no es así? Dijo ella, entre apenada y furibunda. —¿Cómo pude ser tan tonta y descuidada? pensó ella, apretando la bata contra sus piernas. —Demasiado tarde, seguramente. Él vio todo, con que la dotó la naturaleza. Madvoisel y Yo mais ni Regal Past Tranquila mamacel, Te vi, pero no te miré. Al decir eso, volvió a montar la yegua y se dirigió a las caballerizas. En ese instante, él regresa. Mademoiselle Candice. Ella se volvió inmediatamente. Azares Bosford said, Tis de Roser. Olví entregarme esto, Pecosa. Le lanzó un sombrerito de piel a las manos. Candy lo atrapó, mientras él se alejaba riendo. <laughs> Candy no supo qué pensar. Quizás él ya lo tenía desde antes y no se lo dio. No se lo dijo tampoco. ¿Cómo iba a decírselo? A lo mejor lo hizo y tú no entendiste nada. O tal vez lo encontró mientras tú admirabas el paisaje. Se retaba a sí misma. Es un caballero, dijo ella en suspiro. Sí, un caballero. Desvergonzado. Repitió con un mojín. Y entró a su habitación.